Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que todos muy bien por ahí. Hoy vengo por favorito del mes. El mes pasado no los hice, sufrí violencia, pero a veces está bueno saltearlo, porque después como que lo recibimos mejor y más contentos, ¿o no? Hoy en este video, como siempre, como todos los meses, desde hace casi una década, les voy a estar mostrando cositas que estuve amando de moda, de belleza, de Morphe, película, libro, porque todos los meses hay algo que amamos, sí o sí. Favorito de belleza del mes es un esmalte que probablemente lo vieron en Instagram, en mis uñas, en los videos y todo, porque literalmente lo usé a más no poder, y es este esmalte Bello de Colorful, la línea de Fuller. No sé si conocen Fuller, es la marca de Tupperware de cosméticos, que la verdad es que tiene productos muy copados. Yo los conozco porque mi mamá vende Tupperware y por ende vende también Fuller y siempre les compro, pero sé que tal vez hay muchas personas que no lo conocen. Se vende por catálogo y la verdad es que los esmaltes son lo más. Este tono a mí me encantó, se llama Berry Smoothie y es un lila pastel que queda, chicos, preciosísimo en las uñas. Lo que tienen estos esmaltes es que duran bastante. A mí me duran una semana. Ustedes saben que tengo todos los problemas con los esmaltes. No me duran nada, me duran 2 días y estos son los que más me duran. Este que tengo puesto también en este momento es de Fuller. Este es nuevo, creo que lo tengo hace unos días y nada, lo probé y me encantó. Pero este a mí me gusta porque es versátil. Lo podemos usar en verano, en invierno, queda lindo porque es pastel. No sé, la verdad que a mí me encantó. Ahí lo pueden ver mejor de cerquita. Ahí tienen el tono. Y nada, si tienen oportunidad de comprar estos esmaltes, muy recomendado. Siguiente favorito de belleza del mes. Se los mostré en Instagram, pero en ese momento todavía no lo había probado. Tenía muchas, o sea, no podía fallar, pero me encantó. Es esta paletita pequeña de Rimmel que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonos. Y lo que me gusta es que son tonos bien versátiles para todos los días. Esos tonos que siempre necesitamos tener una paleta. Es bien pigmentada, la verdad es que yo no esperaba menos, porque en general las paletas de Rimmel son bien pigmentadas, pero bueno, nada, esta como una paleta más chiquita, ¿ven? Ni siquiera estoy ejerciendo mucha presión porque lo estoy haciendo así para que lo vean ustedes. Ahí pueden ver un poquito mejor los tonos. Ven que es una paleta, está buena para llevársela de viaje o para usarla todos los días, porque tiene como los tonos ahí justos que necesitamos. La usé varias veces este mes, en algunos casos mezclé tonos, en otros casos usé solo este tono que me fascina, que saben que es el tono que a mí me encanta, y la verdad es que es súper pigmentada y muy bonita. Y mi último favorito de belleza del mes es esta mascarilla de Garnier, que la usé como 3 veces, chicos. Estoy tipo fan de esta mascarilla, es mi nueva mascarilla favorita de Garnier. Es con extracto de piña y es para piel cansada. Reduce la opacidad y signos de cansancio en 5 minutos. Esto es lo bueno que tienen estas nuevas mascarillas de Garnier. Solo se dejan actuar 5 minutos, es decir que nada, porque las otras había que dejarlas 15 minutos, que tampoco es nada. Pero 5 minutos, chicos, es una papa. Hablando un poquito de moda, tengo 3 favoritos para mostrarles. Y el primero, creo que no se los mostré en Instagram, pero lo estuve usando bastante los últimos días de este mes. Y es este buzo hermoso, que es el que tenía en el video en el que probé la colección de maquillaje de Halloween de Todo Moda, pero no se los mostré bien. Es re lindo, es muy básico, es de la marca Anto Tienda. Tiene productos súper lindos, búsquenla en Instagram. Yo tengo 3 busitos que, bueno, nada, en algún momento los mostraré en Instagram. Pero este me encanta el color, porque es muy violeta y cuando te lo pones es como que queda re lindo. Tiene un bordado ahí con una frase inspirada en La Bella Durmiente y la verdad es que es re lindo porque es bien básico, entonces queda bien con todo. También lo que me gusta de estos buzos es que son anchos, ¿sí? No son tan grandes, o sea, no son tan largos, pero son anchos, entonces quedan como abultados y saben que a mí siempre me gusta la ropa cuando queda así como grandota, así que este fue uno de mis favoritos del mes. Recontra re favorito de octubre y un poquito de septiembre también. Estas zapatillas me las regaló Juani para mi cumpleaños. Creo que las mostré en Instagram porque las estuve usando a más no poder, pero las amo. Yo tengo un tema, no sé si se los dije alguna vez, que las botitas, las zapatillas que son tipo botita, no me gustan a veces como me quedan, pero estas son perfectas y las quería hace un montón de tiempo, pero nunca conseguían este color. Miren lo que son. Son estas Jordan botita, negro, blanco y rojo. Se las había mostrado en Instagram cuando las vi en Nike porque morí de amor. Fue como amor a primera vista.
vista. Y bueno, nada, Juani me las regaló para mi cumpleaños. Y están bárbaras. Y las tengo en caja porque las amo y las estuve usando un montón. Me resultó interesante que sean tan cómodas, porque yo tengo otras Nike, tipo las Air Max. Las que son más altas no, pero las que son más planas son más duras al principio cuando las empezás a usar. Medio que tardás en acostumbrarte. Estas me resultaron re cómodas. Y mi último favorito es un accesorio y es este ganchito de Todo Moda. Miren lo que es. Es un gancho violeta transparente. Estoy con el violeta full, ¿no? Bueno, es un gancho violeta transparente que me encanta porque es así como que agarra bastante pelo. Y estoy usando mucho ganchitos. ¿Ven? Este es el que les mostré en el último haul de Todo Moda, el negro, que no se ve tanto por mi color de pelo, pero este me gusta muchísimo más. Se los había mostrado en Instagram, creo, en algún momento, pero nada, ¿viste? Cuando hace calor, te agarrás gancho, que esto que el otro. Nada, está bueno tenerlo y lo estuve usando todo el tiempo. A veces para hacerme un chorizo ahí en la cabeza mientras cocinaba y otras veces para andar por la vida porque amo los ganchos. Y están súper trendy, ya se los avisé. Obviamente vi el juego del calamar y me encantó, obvio. No me acuerdo si la vi en octubre o en septiembre. No me voy a explayar mucho en esto porque seguramente lo vieron. Pero básicamente es una serie coreana en la cual hay un montón de gente que tiene deudas, pero tipo, deudas fuerte. Onda, te vas a quedar en la calle en cualquier momento porque tenés muchas deudas. Entonces los invitan a participar de un juego. Ellos van porque dicen, buenísimo, voy a ganar un montón de plata si gano este juego. Pero resulta que cuando llegan descubren que tienen que jugar a juegos de niños, como decir, que a vos te van a jugar, no sé, a la mancha o al quemado, y el que pierde muere, y cada vez que muere alguien se va sumando más el pozo de dinero que vos podés ganar, entonces como que la gente se quiere ir porque van a morir, o sea, claramente va a quedar uno solo, pero al mismo tiempo es un montón de plata, entonces ahí dudan, y hay gente que te cae bien, gente que te cae mal, pasan un montón de cosas. Es sangrienta más no poder. A mí la verdad no me importó porque si me parecía muy sangrienta alguna parte no la miraba, como que no me genera mucho problema eso, pero adictiva, la vi súper rápido y me encantó. Y después, por otro lado, fui al cine a la premiere de Dune. Ya les hablé también de esto porque justo ese día estuve blogueando. La verdad es que fascinada con esa película a otro nivel. Onda, remera de Dune me compraría, ¿entendés? Viste que yo, de no saber lo que es Dune, a ser fan en 5 minutos. Me encantó la película. Tiene muchas vibes Star Wars. De hecho, los creadores de Star Wars se inspiraron un poco en Dune porque es una novela muy vieja. O sea, la película está basada en un libro, que el libro yo lo tengo por ahí. También se los mostré en TikTok, pero bueno, es un libro viejo que lo adaptaron ahora a película, está en los cines, va a estar muy pronto en HBO Plus, claramente lo voy a volver a ver porque la necesito volver a ver, pero la verdad es que a mí me encantó, sobre todo porque es una película que obviamente cuando vos la empezás a ver sabés que es una primera película de una saga que va a tener obviamente continuidad y que va a ser un poco introductoria, pero se te pasa así, o al menos a mí se me pasó así. Tenemos al protagonista que él es como que tiene el destino marcado, como que él para todo el mundo es como un mesías, tiene unos poderes extraños. Por otro lado, tenemos un planeta que es como desértico, en el cual el agua es el bien más preciado, pero donde además se producen unas especias que todos los otros planetas las quieren. Entonces como que ese planeta es como que todo el mundo lo quiere, como si fuera petróleo, que todo el mundo quiere eso, ¿entendés? Porque genera riqueza y porque... Entonces él llega a ese planeta y pasan cosas. Tiene que ver la película, chicos. ¿Qué quieren que les diga? O sea, yo ya ahí les conté una introducción. Él es como que tiene como sueños con una persona que no conoce, que es Zendaya. Aparte, enamorada de Tim a otro nivel. Es Brandon de Hopendad. Durante toda la película miraba y decía, ay, es Brandon. Y en cuestiones de Morphe, que nunca falla, lo primero que les quiero mostrar, no lo tengo, en realidad lo tengo en la heladera y no lo quería sacar porque si lo dejaba acá se me iba... Pero les voy a poner ahí un panelito. Es el yogur bebible Ser Multifruta. Yo sé que ustedes me están diciendo, Pamela, estás recomendando un yogur bebible. Pero de verdad les digo, es espectacular, es como súper dulce y rico y es descremado aparte. La verdad que me sorprendió porque a mí las cosas multifruta normalmente no me gustan, pero dije, bueno, lo voy a probar porque había uno de otro sabor que creo que es zanahoria y no me acuerdo qué, que me encanta. Entonces dije, bueno, vamos a probar este, ¿qué onda? Me encantó. Es ideal para el verano, para cuando tenés un poquito de hambre, pero tampoco te querés comer algo muy pesado. A mí la verdad es que me encantó, así que si no lo probaron, se los recomiendo. El siguiente favorito del mes son estos cereales
que no me acuerdo si se los había recomendado. Yo creo que no, porque creo que les había recomendado unos Quaker de miel, pero no eran estos. Resulta que venía buscando unos cereales Quaker que me gustaban hace un montón de tiempo y no los encontraba. Encontré estos, los compré y resulta que son una bendición del mundo. Son riquísimos, no tienen tanto gusto a miel. Yo sé que dije miles de veces que no me gusta la miel y últimamente muestro todo el tiempo cosas de miel. Soy así, soy esto, soy lo que soy, quiéranme, acéptenme todo el cual soy. Pero no tienen mucho gusto a miel estos, tienen como gusto a galletita, porque son Honey Graham, sabor nuez y miel, y están hechos con cereales integrales. No sé qué decirles, chicos, yo les recomiendo mucho estos cereales, a mí me encanta comer cereales, y nada, estos están buenos porque a mí me encanta comer cereales, y más en verano. Hablemos de libros favoritos del mes. Tengo un libro favorito del mes, porque les digo la verdad, tengo otro favorito. Pero como estoy grabando un reading blog, ¿no? Le voy a meter acá para spoilearles el otro video. Va a ser un reading blog copado, yo ya les conté de una trilogía, entonces no quiero meter el libro acá. Después tuve problemas, porque hubo un libro que lo dejé a medias y hubo un libro me lo spoilearon cuando me faltaban 100 páginas. O sea, fue como un mes re complicado en el tema de mis lecturas, pero tengo un favorito que quiero que lo lean. Les hablé de él en TikTok. Es La Maldición de Lagumín. Este libro salió en Argentina en 2019 y yo, como una infradotada que soy, no lo leí. No sé por qué. No sé si porque dije voy a esperar el segundo o qué, o no sé, o colgué. Vieron que uno a veces, cuando tenés muchos para leer, alguno se te pierde. Y la verdad es que lo agarré, siempre lo tenía ahí como medio en vista porque veía que en algunos videos de libros de gente de otros países, tipo Estados Unidos, Australia, como eran fan de este libro. Entonces dije, bueno, vamos a leerlo. Y lo leí. Creo que lo leí en 2 días. Amé de punta a punta. Esta historia transcurre en Seúl. Es un urban fantasy. O sea, saben que soy fan de los K-dramas. Entonces ya directamente soy fan de Corea y de todo lo que tiene que ver con eso. Me gustó mucho la ambientación del libro, pero también me gustó el tema de la fantasía. Esto está basado en una leyenda que es muy típica de Corea, como podemos decir, no sé, vampiros, no sé, todo ese, hombres lobos, todo ese tipo de cosas. Bueno, en Corea tienen las guminos, que son mujeres mitad zorro, mitad humana. Y la protagonista es mitad zorra, mitad humana, que son mujeres zorras. Pero en el caso de la protagonista de este libro, es mitad humana y mitad zorra porque su papá no era gumino y su mamá sí, ¿ok? Entonces tenemos esta situación de la chica que es mitad zorra, pero que ella para subsistir tiene que absorber la energía de los humanos. Y cuando absorbe la energía de los humanos, los mata. Y ella es re buena y no quiere matar a nadie. Entonces, ¿qué hace? Tiene una chica, una que es medio vidente, que la ayuda a encontrar personas que hicieron cosas malas. ¿Cómo decirte? No sé, un asesino, un violador. Entonces, ¿qué hace? Le quita la energía a esa persona porque, bueno, de última muere, pero hizo algo malo. Es como que ella intenta justificarlo de alguna manera. La cuestión es que cuando empieza el libro, ella se encuentra en una situación en un bosque en donde hay un chico. Y ella lo defiende al chico, que había perdido al perro. Y resulta que después se terminan encontrando en el colegio, porque ella se acababa de mudar a Seúl. Y justo coinciden en la escuela, shipias, obviamente a nivel dios, pero tenés toda una situación detrás, que no te la voy a contar porque te spoileo el libro. Pero es muy lindo este libro. Es muy ligero de leer. Ideal si tenés un bloqueo lector. Y lo que está bueno es que, digamos que obviamente continúa porque hay un segundo libro, pero no es que termina tan que necesitas corriendo ir a leer el otro. Yo el segundo no lo tengo y me voy a quedar tranquila esperando a que salga. En último caso, si no sale, lo leeré después en Kindle, pero yo creo que va a salir porque es un muy buen libro. Si quieren leerlo, yo se los recomiendo mucho. A mí me encantó. Tiene unas, charán, charán, 469 páginas, pero les digo la verdad, se lee rapidísimo y miren qué lindo que es la apertura de los capítulos. Los personajes están bárbaros. El chico, que es humano, lo amás. A ella yo la amé también. Hubo cosas que me sorprendieron. Es muy bueno. Bueno, bueno, espero que les haya gustado el video y que se hayan divertido. Como siempre les pido los favoritos, quiero que me cuenten debajo qué amaron este mes. Un libro, una película, algo de maquillaje, algo de ropa. Y también que me cuenten si les pasó algo lindo. Que siempre hay algo lindo. Por más que sea algo súper pequeñito de la vida cotidiana, siempre está bueno al final del mes pensar en eso y destacarlo. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo prontito. Chau, chau, adiós.